casi le pego. ¿Qué es eso que viene ahí? ¡No! ¡Vámonos! Un clavo de durmiente. ¡Préstame tu pala! Siempre he querido encontrarme una vía de tren. Hay que demoler todo esto. No sé si los compañeros pueden venir a ayudarme. Objetivo logrado. Por aquí pasaba un tren. Nunca lo había logrado hasta el día de hoy. A ver si en las orillas tiene oro. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal de Tectorex. Hoy nos encontramos en el ejido La Mesa, aquí en la frontera con Michoacán y el Estado de México. Bueno, pues es un lugar muy bonito, lo estoy visitando apenas por primera vez. Y bueno, es que este lugar tiene bastantes historias interesantes, las historias de tesoros que se encuentran aquí en estos montes. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá, amigos. De entrada y de principio voy a recorrer las cabañas que hay aquí, la zona turística, la zona en la cual se pueden venir ustedes a hospedar si quieren. Ahorita les damos más información, a ver qué nos dice este lugar. Y bueno, es un lugar bonito. Vamos a darle, amigos. Empezamos. ¿Limoncito? Ah, limón, sí. Órale, no manches, qué rico, No, sí se ve muy bueno. Un caldito de pollo aquí en la plática. No, muérete con su limón, ¿vas a dar? No más. Ah, está pero buenísimo. Con su champiñón. Lo mismo igual, ya, porque hay un, o sea, el Pikachu. O sea, no era una cueva, era una mina, la del campanario. Era una mina. Mina, y era mina de qué, de oro. De oro, seguro. Y sacas risa, lo que te quieras llevar. Se ve muy bonito ahí el mirador. Sí. Órale, qué bonito. Miren. Está la chimenea y todo, ¿eh? Ahí para la foto, mira. Mira las lamparitas y todo. Qué bonito. Miren la cocina. Ah, mira, está muy bien, ¿eh? Su puertita. Una bonita cocina. Es un horno, mira. Para pan, pizza, barbacoa. Se le cierra, se le abre para que veas. Una salita de juntas, una salita para eventos. Sí, está bonito. Es un buen mirador. Ya se dio el solecito justo cuando llegamos para que se viera. Miren nada más. Qué bonito lugar, qué bonito se ve muy bien aquí. La verdad es que sí. Están bonitas, bien decoraditas, ¿no? Muy, muy bonitas. Está muy bonito aquí, amigos. Miren las cabañas donde se pueden venir a hospedar si quieren. Y bueno, el área de juegos para los niños. Una fogatera. Con un bombón. En la fogata. Sí. Bueno, por los que quieren saber precios, siempre precios, porque no me preguntan. ¿Cuánto cobran? Pues cobran 1,400 la noche, pero caben 12 personas. Si lo dividen entre 12, les sale de a 120 pesitos más o menos, ¿no? Algo así. Bueno, incluye leña, agua caliente, la zona para hacer la fogata e incluye también, pues, el salón de fiestas y el salón para hacer eventos. Yo no le gano nada. Es una publicidad de corazón. Venimos a otra parte donde, según aquí, por aquí cruzaba el tren que venía de acá, venía por todo eso. Aquí había un puente, el puente que hacía una curva y enseguida se incorporaba a este otro camino que se ve acá arriba. Y por aquí se iba el tren. Vamos con sobre el camino de este tren. Aquí fue donde encontraban las vías, aquí o más acá. Allá dice donde estaba la estación, allá. Sí, estaba, dice que estaba uno de esos. Y supuestamente él escarbó aquí, mire. Ahí se ve que estaba un capulín. Y no, decía también mi papá, decía que había dinero ahí. Ahí. Pero ya le metieron. Él le metió tras cabo, tapagó un día y no sacó nada. No. Pero se ve que están unas piedras así, donde que había como vigas. Sí, puede ser que por aquí pasaba un tren. Vamos a ver qué más se ve por acá. Puede ser, ¿no? Venía de por acá y por acá se iba el tren. Uno iba para allá y el otro iba por aquí hacia allá. Vamos a ver la primera pieza. No traigo mis guantes. La primera pieza sí parece algo de metal, el tren, sí puede ser. Miren. Bueno, ¿quién nos confirma el señor? El señor que sí, sí pasaba por aquí el tren. El señor que está aquí nos dice que sí pasaba efectivamente por aquí las vías del tren. Pues ahorita vamos a buscar unas vías de tren antiguas y un posible cargamento que, bueno, obviamente con la historia se dice dejaron por aquí. Y bueno, se dice que también aquí encontraron monedas de plata, así que eso es muy interesante, ¿no? Vamos a ver si encontramos alguna monedita por aquí. Miren, hay un hoyito ahí. Vamos a ver qué misterios nos guarda. Vamos a continuar. Un sonido fuerte bajo del número uno aquí en las vías justamente. Vamos a ver qué puede ser este uno. Ah, no, es que esta botella trae corcholata. No creo que sea esa botella.
Creo que está, ahora sí, el primer remache de tren. Un tren no muy antiguo, ¿no? Esos remaches ya son más modernos, tal vez, puede ser. Sobre estas piezas vamos, sí. Todavía nos damos con el clavo. ¡Clavo ya! A ver, vamos allá con Héctor. A ver, ah, muy bien. ¡Órale! Clavo de ferrocarril. Ya está. Y este es bueno, interno. La evidencia, sí, hubo tren por aquí. Muy bien. Miren, este yo también saqué uno de esos pernos ahorita. ¿Redonditos? Sí. ¿Un perno? Un perno, sí, igual, sí. Es idéntico. Ah, es que está más corto. Muy bien, es buena señal. Vamos a ver, ¿dónde salió ese ahí? Aquí. Bueno, tal vez sí había vías por esta zona también. Hay que ver, todavía investigar esta zona bien. Bueno, las monedas de plata ahí. Vamos a ver cómo sale un clavo de tren. Vamos a ver. Un durmiente. Esperemos que sea eso o un remache. Pero es algo de metal. O tal vez otra pieza, no sabemos, hasta no verla. Ah, está bien duro aquí. Sí, eso no más profundo. Vamos a ver si ya está por aquí, es algo de metal. Está profundo. Mira, ese estaba bien grandote. Mira. Incompleto. El tamaño original, ¿no? Tamaño original con todo y cuerda. Bueno, pues no, están saliendo aquí varias piezas de la evidencia del tren. Faltan las monedas de plata, pero bueno. Bueno, entonces estoy buscando tonos bajos y bueno, aquí apareció uno. Pero este no es. Es tono bajo, sí, obviamente. Pero no es lo que estamos buscando. El siguiente tono. Por aquí, tono bajo, obviamente, muy bajo. De hecho, esos sonidos casi no saco. Prácticamente son metal, fierro. Me le pegué algo. Bueno, tal vez sea un clavo, ahora sí. Vamos a ver si es un clavo. Sí, va a ser un clavo. Ahí está. Venga. Puede ser que sí. Ah, sí es un clavo, pero le falta el remache de acá arriba. Muy bien. Sí indica que aquí hubo vía de tren. Obviamente, todo este camino. Clavo. Y ese ya. ¿De qué tren estamos hablando, amigos? Es un tren que surtía a un aserradero aquí hace más de 100 años. Por lo que las posibilidades de encontrar una moneda de plata son arduas, son vastas. Porque saben que en aquel entonces se ocupaba mucho el resplandor y la moneda de peso fuerte. Y algunas otras monedas buenas en aquella ocasión. Vamos a continuar a ver qué seguimos encontrando. Ya encontramos el lugar. Falta las piezas importantes. Seguimos. Menos 3, menos 1, pero bueno, es una señal fuerte que nos indica posibilidad de fierrito o de fierrote, más bien. Era un clavo, pero no era de tren. Bueno, modo, un pequeño clavo, pequeño y diminuto clavo. Aquí tengo otra señal, baja, pero interesante. Acuérdense que ahorita estoy buscando señales bajas para seguir la línea del tren. Parece que sí va por aquí. Véanla, escúchenla. Está grande, ¿no? Miren. Más o menos grande. Más o menos, sí está algo grande. Bueno, es una pieza algo grande. Vamos a ver qué es. Vamos a comprobarlo. No, es un hoyísimo tremendo y gigante. No sale. Siempre he querido encontrarme una vía de tren. Es algo que siempre he querido encontrar. No estoy seguro si es. Está muy profunda. Será la primera vez. No se pierdan esto después de sus próximos comerciales. Seguimos. ¿Es un pedazo de vía? Tal vez sí, ¿eh? Ah, sí va a ser vía, tal vez. Ya le di al que yo quería. Está largo. Tal vez sea pedazo de vía de tren. Puede ser que sí. No, muy bien. Esto es lo que llevo. ¿Qué es esto? Una placa muy grande de metal. Continúa por acá. Tal vez sea un pedazo de vía de tren, creo que sí. Creo que sí va a ser. Estoy sudando. Sí parece. Tengo que demoler todo esto para poderla extraer. A ver si los compañeros pueden venir a ayudarme. La sacamos. ¡Préstame tu pala! Yo creo que sí es riel. Creo. Estoy a punto de sacar mi primer riel de tren. Ahí viene Héctor. Sí podremos saber a qué altura venía aproximadamente el riel de tren. Estaba bien profundo ahí debajo. Continuaba hacia ese lado. Es un fierro muy grande, sí. Sí, está un fierrote. Sí, es un riel. Sí,
Sí, es un riel. Un pedazo de riel. Objetivo logrado. Es un pedazo. Dicen que cuando, se rompían las vías, ¿con qué quieren que la añadían? Con ¿qué? Oro. Con oro. A ver si en las orillas tiene oro. No, todo el pinche pedazo de oro. Ahí está. De un lado. Amigos, me perdonen que me emocione mucho, pero nunca había encontrado un riel de tren y siempre había querido encontrar uno. Siempre había querido encontrar uno, la verdad es que sí. Nunca lo había logrado hasta el día de hoy. Yo sé que algunos ya se lo han encontrado, pero pues mi primera vez. Dicen y logramos que... el objetivo. Estuvimos buscando, Héctor encontró clavos y pernos. Ya salió la vía y bueno, era el objetivo del día de hoy. Por aquí venía la vía, yo creo. Por aquí venía hacia acá. Y miren la profundidad, seguramente a esa profundidad estaban las vías antes. Se ve el corte, ¿no? Corte diagonal a esta altura. Muy bien. Está bien grande. Va a estar bueno para tapar este hoyo. Siempre los tapamos, por muy grande que sea. Viene el martes. Yo como que le veo cara de víbora, ¿no? Me la voy a llevar. Esta ramita tiene cara de víbora. Está padre, ¿no? Ahí con su boquita. Bonito, viene. Yo nomás la pinto y ya queda. Le pongo sus ojitos. No, así la voy a dejar. Bien, la rama víbora. No es constante, pero salta. Cuando no es constante, cierro. Vamos a ver. Cuando está bien, así que eso, ve, son monedas. Ay, a ver. Vamos a ver qué tan profundo está. Unos 10 centímetros. ¿10 centímetros? Es un clavo. Un clavo de durmiente. Ahí está. Qué bonito. Ay, mira, bien bonito, ¿verdad? Sí, bien enterito. Un clavo de durmiente de tren, miren nada más. Eso que mi mano es grande, ¿no? Está muy, muy grande, muy bonito, vaya. Sí, está bien chulo, Qué chulo, está así, está bien conservadito, bien cuadradito, bien, miren, está bien picudito. Para muchos es basura, para mí es algo muy preciado y muy digno de clavo de durmiente. Es fierro, no es basura, es una pieza histórica, una pieza importante. Entonces, y antigua, de más de 100 años, sí, sí. Por supuesto. Está bien conservadito, de verdad que sí. Y sonaba hasta fuerte, sonaba duro, de que está no tan oxidado. Sí. Este si lo pulo sí se restaura y queda bien brillosito así. Vamos a templarlo y todo. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Pero va a estar más abajo seguramente porque no se ve. Ahí está, está hacia ese lado. Ahí está. ¿Será un riel de tren nuevamente? ¿Será el riel de Héctor? ¿Será que Héctor también se lleve su riel de colección? Ah, ¿es un clavo? Bueno, ni modo. Pero bueno, ya llevamos varios. Son buenos, son buenos. Es un riel, ¿no? Ah, despacito, de verdad. Dale a los lados, no se vaya. Ah, es un clavo. Se ve que lo sacaron con una barreta. Sí, sí, sí. Sí, 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 está doblado. Ay, aquí lo apalancaron y hasta lo doblaron, ¿eh? Es un riel que sacaron así, completito. ¿Eh? Llevo el récord. No están igual, es que cada uno era de una forma diferente. Como eran forjados a mano, nunca iba a ser igual. Ajá. Incluso tiene más grande esta tochuela de acá. Muy bien, ya casi era el riel. Bueno, ni modo, estaba acostado, por eso se sonaba fuerte. 19, muy constante, mucho, muy constante. No me lo marcaba tan profundo, pero sí está a más de 5 centímetros. No, no, era un... No puede ser un alambre de cobre. Sí, hombre, ni modo. Este cobre a veces es muy fino y suena... Suena duro. Suena bonito como monedita. Bueno, vamos a continuar. Sigue sonando. Puede ser otro pedazo del foco. O si es otra cosa, es que no sé, me suena un poco fuerte, como para hacer un alambrito de cobre. Pero puede ser que sí, vamos a ver, vamos a comprobarlo, a no quedarnos con la duda. Ah, miren lo que era. Y está buena, una munición completa. Órale, uy, casi le pego con el ay, tremendo calibre. Está bonita, con razón me sonaba más fuerte de lo normal. Ay, güey, es de súper, creo. Sí. Está grandota. Ese parece de Super 45, mire. ¿45, no? Sí. Bueno, mira, Héctor, era esto. Colt 1911. Sí, pistola.
Cuentan que había una, como una hacienda donde, sí, bueno, sí, trabajaban y le pagaban a los trabajadores la madera, todo eso. Bueno, pues ahí es donde estaba la moneda de oro, el dinero. Muy bien, miren qué interesante. Se dice que en esos hoyos todavía se puede ver un poco de la madera que dejaron ahí guardada. Vamos a ver si encontramos algo de esa madera antigua. Va directo para allá. ¿No? No suena, pero no se ve madera entonces tampoco. Ya se la llevaron. Ni escarbándole tampoco, no. Ya se la han de haber llevado, pero era madera antigua. Miren, viene una creciente de agua. Yo que me quería bajar a ver allá abajo si había algo de metal interesante y de repente vean. Uno está tranquilamente aquí con su detector de metales. Tranquilamente aquí en el agüita. Tranquilamente aquí abajo. ¿Eso qué viene ahí? Oh, ¡no! ¡Vámonos! ¿Vieron lo que puede suceder? Bueno, hay que estar muy alerta cuando busquemos en los ríos, porque esto puede suceder. Miren la cantidad de agua y basura que trae esto. De repente creció muchísimo, pero muchísimo. Miren cómo lleva las ramas, cómo lleva los árboles. Bueno, de repente creció y sigue creciendo. Sigue creciendo. Con el señor que creo que hay una represa acá arriba y abrieron la compuerta, por eso de repente llegó el agua así. Hay que tener cuidado en los ríos, recuerden. Próximamente la búsqueda del tesoro de los bandidos, del tren y del tesoro, bueno, de los hacendados, de la madera del tren. Primera moneda, aquí justo por donde pasaba el tren y daba la vuelta hacia allá. Vamos a ver qué moneda no salió aquí. Suena baja. Suena baja, puede ser antigua. Oh, qué raro, estas usualmente suenan más altas. ¿Qué es un Quetzalcóatl? Es un Quetzalcóatl de 20 pesos, 20 centavos, creo que sí. No sé cuál sea, pero bueno, hay el escudo mexicano aquí. Es la de 50 pesos, creo, de... No se alcanza a distinguir, pero bueno. Ahí, véala. ¿Cuál es? ¿Es un peso de Morelos? Sí. Ah, bueno, era un pesito de Morelos. Sí, bien. Es un pesito de Morelos, a ver. Pero ese es delgado, ahí... Sí, está bien delgado. Yo tengo un delgado también ya... Y un grueso, sí, ese es delgadito. Y por eso no, más bajito también. Es un peso Morelos delgadito, sí, es verdad. Ya se va la tarde, miren. El sol en las últimas ramas de los árboles. Caí arriba. Bueno, les comparto la postal del atardecer. Miren nada más qué chulada de atardecer en este lugar. Miren nada más, qué bonito. Qué bonito paisaje tenemos aquí. Bueno, amigos, vamos a finalizar el episodio de hoy mientras Héctor nos va a explicar qué fue lo que encontramos aquí. Aquí encontramos un pedazo de riel. Del ferrocarril. Entonces los rieles iban así. Este es el riel y por medio de estos pernos se los fijaban a uno con otro. El riel al durmiente, que era la madera, la viga que iba abajo, con este lo iban clavando hasta que llegaba y llegaba así. Fijaban uno aquí y otro de este lado y así, uno y uno. Muy bien. Y a cada cierta distancia. Entonces ahora aquí encontramos esta, que es la tuerca de este, que es el perno. Todo esto lo hacían forjado a mano. A mano. Y son tantas sí, miles de piezas. Muy bien, encontramos un poco de todo lo que se ocupa para sostener el riel, excepto obviamente el durmiente de madera y una de las rondanas nos cuenta, ¿no? Aquí, Juan, que nos faltó una rondana nada más, que es la que lleva esto aquí, ¿no? Una grandota así de metal que parece una moneda. Que va en esta tuerca. Que va en la tuerca. Bueno. Vladimir encontró esta bala de 45, calibre 45. Bueno, 45. Ahí está. Muy bien. Está completa. Y este casquillo de 38 super. Muy bien. Y tres monedas. La Josefa, que no falta, de 100 pesos de Carranza y un peso de Morelos. Bueno, amigos, próximamente encontraremos la rondana que nos falta. Mientras despido el episodio, espero que les haya gustado esta aventura. Muchas gracias al señor Juan, que nos acompañó el día de hoy. Señora Abelardo, que nos acompañó aquí en las vías del tren. Y bueno, Héctor, nos vemos. Bueno, amigos, que estén muy bien, que tengan buen día, buena tarde o buena noche. Hasta la próxima. Y bueno, nos estamos viendo. Seguimos.